azul grande del televisor. Hoy presentamos. Su madre y Bardock diría que cuando termine el entrenamiento irían por ella y seguirían entrenado al cabo de 2 años. Goku poseería la fase Blue 1 y 2 y un Kaioken hasta por 100, y Bardock una fase Blue y un Kaioken por 120, y su poder en base sería de documentos millones cada uno, y iría por Gine para tomarse un descanso, pero ambos sabría que se iban porque se aproximaba la venida de Raditz. Iría por Gine y se llevaría la nave de gravedad, se la habría modificado hasta 500 trillones, y cuando la superarían aumentaría y volvería a la Tierra. Gine y Bardock conocerían a sus nietos y nuera, pero en ese tiempo, Gohan, Goten y Piccolo se habrían vuelto amigos.
Estarían entrenado y Milk no se preocuparían, porque entre más fuerza más inteligencia y griega. Estos ya habrían dominado el SSJ3. Sus poderes en base serían Gohan 25 millones, Gonten 23 millones y Picoro 10 millones. Ropa pesada y sin ropa pesada 15 millones. Esto sería gracias a que Picoro le pide a Shailong un día fueran 10 años y pero para los que entrarán. Solo pasaría una día y Gohan y Bardock tendría una batalla y pasaría algo así y Hine dice. Pero no usen sus transformaciones y pasaría algo así. Bien. No sería la primera vez. El día ya que estamos reunidos quiero decirles que estoy embarazada. Gemelos todos se alegrarían luego de esto. Pasaría 2 meses y Goku, Bardock, Gohan y Goten irían a Kame House y Bardock y Goku sentiría el ki de Raditz acercarse y Enzo Bardock entraría a la casa a buscar algo y Enzo llegaría a Raditz y diría Kakaroto que hiciste en este tiempo en la tierra y Goku diría formar una familia era una escoria que nuestro padre si te viera. Kakaroto y Bardock diría orgulloso de mi hijo y mi nieto y Raditz diría padre eres tu padre. Y pensado en darle una mini lesión pasaría esto. ¡Ahora verás! ¿Qué es esto? ¡Oh, ya! ¡Cállate! Y diría ven vamos a ver tu madre y haría la teletransportación y llegarían y Raditz y Hine se saludarían y Raditz diría madre estás embarazada y en su Bardock dice basta de charla y diría Raditz Kakaroto venga qué pasa padre. ¿Sabías que en este momento hasta tus sobrinos te vencer eso debe ser una broma es imposible? Que un par de mocosos tengan tanto poder Enzo dirían dile Nappa y Vegeta que vegan los. Pronto posibles estos aceptarían un poco indignado y destruirían el rastreador y todos pasarían al SSJ1 y Raditz no puede ser es el Super Saiyajin y Bardock diría calla y observa y griega pasaría a la fase 2 y pasaría al nivel 3 después de esto Gohan Goten se destransforman y griega Goku pasa al SSJ4 y Bardock diría hijo acuérdate que me prometiste enseñarme a transforme. En el SSJ4 si después pasarían al SSJ God y luego al Blue y luego al Blue 2 y dirían eso. Es todo Raditz padre derrotemos a Freezer, sí pero todo a su tiempo cuando vengan Nappa y Vegeta entrenaremos 3 en la habitación del tiempo que son 30 años mañana también. Entrenaremos y al día siguiente Goku Bardock Raditz, Goten Gohan y Picoro entrenaríale. Enseñarían el ki divino y el Kaioken a Picoro y les enseñarían la fase 4 a Bardock Goten y griega. Gohan y Raditz aprendería el SSJ1 por otro lado en el primer día Goku Bardock conseguiría
En el nivel Blue 3, pero solo lo dominaban en 20%, pasaría el segundo día y Radiz conseguiría el SSJ2, y en el tercer día el SSJ3, pero solo lo dominaban en un 50%. Ni Gohan y Bot en el SSJ Blue y 2, y sus niveles de poder en base serían Raditz 4 millones, Picoro 27 millones y sin ropa pesada 30 millones, Goten 28 millones, Gohan 32 millones. Bardock 500 millones en base y Goku 501 millones, y saldrían y descansarían y pasarían 2 meses y llegarías Vegeta y Nappa, iría a la habitación del tiempo los grupos para entrenar. Sería Goku, Vegeta y Gohan y Bardock, Raditz, Nappa y Goten, y entraría primero Goku, Vegeta y Gohan y Vegeta por la indígena, que un soldado de clase baja y su hijo en el primer día conseguiría el SSJ 1 y 2, y el segundo día la fase 3 y 4 aprendería el Kaioken, lo dominaría. Hasta y esto por la impotencia de no superar a Kakaroto, y en el tercer día conseguiría el SSJ Blue y lo perfeccionaría, y en el cuarto lo perfeccionaría, y el quinto día el Blue 2. Su poder base era de 70 millones, esto gracias a los Senkais, y Gohan conseguiría el Blue 3 y 4. Y su poder en base sería de 66 millones, y el poder de Goku en base sería de 520 millones y griega. Entrarían Bardock, Raditz, Nappa y Goten, lo que conseguirían sería el SJ1 Nappa en el primer día, y el segundo el SSJ2, y en el tercer día el SSJ3, y en el cuarto día el SSJ4, y solo la dominaría en un 60%, y Raditz conseguiría el SSJ4 SSJ Gor y el SSJ Blue y 2 Y. Goten conseguiría el Blue 3 y el Blue 4, y sus poderes en base serían Nappa 8 millones, Picoro 40 millones en 100%, y Goten 55 millones y Bardock 519 mil 500 millones, y saldrían Y. Dirían vamos a por Freezer. Como amigos, y en medio yo estoy, no sé quién tengo que aceptar.